quiero agradecer a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, en especial también agradecer a mis compañeras diputadas que hoy están aquí, y sobre todo y en especial a cada uno de los 14 liderazgos a favor de fortalecer la familia y preservar la vida desde el momento de la concepción, los cuales son Profamilia, Provida México, Remifam, Salvemos la Familia, Frente Nacional por la Familia, Confamilia, Tierra Fértil, Fundación México Crece, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Usenia, Shekinah, el Ejército de Fe y la Asociación de Derechos Humanos para la Ayuda Ciudadana. Quiero empezar citando textualmente el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esto incluye, por supuesto, a los miembros de la familia humana que aún no han nacido. En esta tesitura, es de mi interés y de la sociedad civil aprovechar este escenario para realizar el foro Desafíos para la Vida y la Familia, que se realizará el día jueves 13 de diciembre del presente año en el Salón Legisladores de este recinto legislativo, del cual están cordialmente invitados. Con la realización de este foro, se pretende emitir un documento con datos duros de investigación científica, jurídica y de opinión de la sociedad, en especial de los jóvenes, para aportar a la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mujeres, no discriminación, igualdad sustantiva, perspectiva y paridad de género con un enfoque de derechos humanos. Proyecto presentado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo de Morena, la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. En este sentido, y también compartiremos dicho documento para abonar de igual manera en la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia del derecho de las mujeres a la interrupción libre del embarazo, presentada por la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala de Morena, la cual fue ya turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género. De tal suerte, cabe recordar que las políticas públicas que se han establecido para la prevención de los embarazos no deseados y la orientación de prevención de embarazos a las y los jóvenes han fracasado, ya que están obstinados a realizar reformas agresivas cuyo espíritu es privar de la vida a un ser humano unilateralmente, derivado de un discurso que argumenta garantizar los derechos de las mujeres, la no discriminación, igualdad sustantiva, perspectiva y paridad de género con un enfoque de derechos humanos. Las organizaciones aquí presentes y los diputados aquí presentes estamos completamente a favor de la vida. Es necesario en este contexto también recordar la lucha por la vida y la humanidad, la igualdad que se ha dado a lo largo de los tiempos. Haciendo un recorrido histórico, existió una época en la que no todos éramos iguales. La esclavitud era permitida. El mundo se dividía entre blancos y negros, en un momento en el que los negros no eran considerados como personas. Con el progreso llegó la igualdad. Hoy no todos los seres humanos son personas, porque aún se niegan algunos a reconocer el estatus de personas para todos y para todas. Justo hoy, por eso estamos aquí, para alzar la voz a nombre de ellos, a nombre de ellas, los que no tienen voz y a los que no se les reconoce como seres humanos y personas. Muchas gracias a todos los presentes. Como director del Movimiento
pro familia y pro vida, estamos decididos a defender la familia y la vida. Lo hemos hecho. Creemos en principios y valores. Creemos que la vida es uno de los importantes derechos más importantes, si no es el más importante derecho, el derecho humano, defender la vida. Y también la familia es una de las instituciones más importantes. Y por eso estamos convocando a toda la ciudadanía, a todos los liderazgos, a todas las asociaciones civiles pro vida, pro familia, para que podamos manifestarnos en contra de la amenaza de estas leyes que quiere imponer el próximo, este gobierno, ¿verdad?, a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ¿verdad?, legalizar la, el aborto y la eutanasia. Así que estamos listos a defender la, la vida y la familia. Y por eso también estamos convocando al foro a todas las organizaciones ciudadanas y religiosas para dar a conocer nuestras propuestas, ¿verdad?, científicas, filosóficas y de valores, en donde vamos a dar a conocer por qué defendemos la vida y la familia. Los esperamos el día 13 de este diciembre, de 9 a 1, aquí en el Salón Verde, ¿verdad? Queremos invitarles. Gracias por su atención. Muy amables, buenas tardes a todos. Antes que nada, yo quisiera felicitar a las diputadas que están aquí en el Presidium por la valentía de ir a contracorriente en un tema tan conflictivo como es este de la defensa de la vida, que no tendría que serlo, pero que desafortunadamente así es. Y básicamente el planteamiento que yo quisiera hacer para complementar las exposiciones ya hechas es que realmente estamos preocupados por la demagogia y la mentira que ha estado siguiendo las propuestas que han estado presentando algunos diputados y diputadas a favor del aborto, incluyendo al nuevo secretario de Salud y a la nueva secretaria de Gobernación. No estamos dispuestos a que se manipule a la sociedad civil a través de la demagogia y las mentiras, hablando de un tema que es tan importante para la supervivencia de la sociedad civil.